El análisis recoge varias cosas, pero digamos para ir a puntos centrales, uno es que ante el déficit, digamos, evidente de infraestructura, es posible encontrar que dentro de la infraestructura existente hay algunas soluciones, hay suelo disponible para construir la infraestructura. Para el 50%, digamos, de los entidades educativas, suelo disponible para alcanzar construcciones suficientes o metros cuadrados suficientes para, por ejemplo, incluir, que fue el ejercicio que hicimos, incluir toda la doble jornada dentro de el mismo predio. Es decir, el resumen es que en teoría hay suelo como para resolver por lo menos la mitad de la infraestructura, para la mitad de las instituciones resolver su infraestructura construida. Otro elemento que puede ser interesante es que evidentemente el tema rural, que es un tema crítico, es un tema en el que se hizo algún énfasis desde el momento en que se estaba haciendo el estudio, tiene también un altísimo potencial de desarrollo. Con mucho menos recursos se pueden atender necesidades importantes y apuntalar un factor que es determinante, que es tratar de cerrar la brecha de lo rural y lo urbano. Por último, digamos, aparecen también elementos como la inexistencia o vacíos muy importantes en disponibilidades de espacios de bibliotecas, espacios de laboratorios que son fundamentales para el desarrollo de la labor docente. Eso va generando esa inexistencia. Y esa limitación va generando niveles de estrés, mayor cantidad de estudiantes en el mismo espacio y evidentemente produce otros efectos ya en términos de calidad y de confort para el desarrollo de la actividad educativa. Sí, aquí hay un tema. Evidentemente el estudio fue muestral, estamos viendo, digamos, un panorama general en Colombia, pero lo que nosotros pudimos señalar es que cada institución, digamos, puede hacer el ejercicio de mirar su disponibilidad. En términos generales, globales, nos dio que el 17% de las entidades urbanas podrían, digamos, incluir, por ejemplo, toda la jornada, las dos jornadas que tienen en la misma infraestructura. Cerca del 33% pueden hacer desarrollos nuevos y el otro 50% tiene problemas en los que ya necesariamente tiene que buscar nuevos suelos para hacer sus desarrollos. Eso sencillamente lo que nos construye es una agenda en la que primero pues hay que hacer los inventarios completos, ya no es un asunto muestral, sino el inventario completo de metros cuadrados por municipio. Se puede arrancar con municipios piloto, hay mucha información ya existente en el ministerio. De tal manera que no es necesario ir a los 44 mil municipios, sino tratar de recoger la información existente y levantar la nueva de la manera que en la metodología que nosotros hicimos se propone, que es un levantamiento muy ágil que da las primeras señales de dónde es necesario o dónde no. Entonces, estos que ya pueden hacerlo, pues hacer ese diagnóstico en el municipio da las señales de cuáles se pueden pasar de una vez, en dónde hay que iniciar los proyectos constructivos, dado que existe el suelo disponible, en donde hay que empezar a buscar nuevo suelo y esa gestión de suelo supone un proceso mucho más complejo, mucho más largo, pero fundamental, y donde también intervenir los que ya están saturados. Es decir, con un diagnóstico muy rápido en los municipios, que es lo que habría que hacer, coger una red específica en un territorio específico, inventariarla completamente, hacerle un diagnóstico como el que hemos hecho de manera rápida y empezar a construir la agenda en la que se va migrando de la jornada única, de la jornada doble a la jornada única, complementando la infraestructura, haciendo la gestión del suelo necesaria y con eso, digamos, se pueden armar los planes, que es a donde se apunta, planes donde el equipamiento educativo en conjunto en un municipio constituye un factor estructurante del territorio.